trabajando un gran programa nacional de todas las provincias desenvuelto en los futuros años para servir a la ilusión y a la esperanza de todos los españoles. ¿Puedo aclarar que hay comillas, que las palabras no son mías, son de un gran intelectual? De un egregio intelectual. Es así, y además, como todos habrán leído el libro, recordarán que las palabras... Hace justo 10 años viven más personas en las ciudades que en el campo. Dentro de 30 años, 2/3 de los habitantes del mundo vivirán en las ciudades. Y lo que es peor, los jóvenes que aún quedan en el campo, no en esta Castilla, no en la España del interior, donde el concepto jóvenes del medio rural ya ni existe, sino en otros continentes, en países en desarrollo, en Asia, en América Latina, esos jóvenes imaginan su futuro en las ciudades y nunca en el campo. Y ahora, por seguir el enunciado de esta mesa, voy a preguntar a nuestros tres invitados qué hacer. Y voy a empezar por Luis, que lamentablemente nos tiene que abandonar dentro de un rato y no va a poder completar la mesa con nosotros. Así que, Luis, por favor. Sí, muchas gracias. Pues efectivamente, y me disculpo, tengo que salir hacia Madrid en 10 minutos, así que no os voy a aburrir, no les voy a aburrir mucho. Supongo que el enunciado de este foro, mundo que se despuebla, cómo analizarlo, qué hacer, se refiere a un mundo que no es todo el mundo, sino el rural y en determinadas zonas. Porque hay profetas de todo tipo que siguen amenazando con la sobrepoblación del mundo en general, e incluso quienes decretan que habrá que emigrar a otros planetas cuando seamos demasiados y se agoten los recursos de supervivencia que estaríamos esquilmando. No parece ser, desde luego, este el caso de Castilla y León. Y sin embargo, como para ayudar a la despoblación endémica de nuestros pueblos, no ha faltado entre tales visionarios algún político, que además fue ministro de Agricultura y de una provincia de Castilla y León, quien anunciaba la despoblación o la despoblación, se acumulan toda clase de sandeces. El libro de Sergio, en absoluto lo es un libro que gira sobre este tema, pero también y sobre todo constituye una reflexión sobre España. Y empieza recordando el espeluznante episodio de las casas de campo que misteriosamente ardieron en el país de Gales hace unos cuantos años, no como acto puntual de terrorismo contra sus propietarios ingleses, sino más bien, y según explica él mismo, como una expresión sutil, y se va mucho decir, de las tensiones entre campo y ciudad. Se había tratado de decir a sus visitantes de fin de semana, tan diferentes hasta el momento que hablaban los lugareños, que no eran bienvenidos. Y si bien aquí la contestación a los neorurales no llega por lo general a tales extremos, sí que se han dado casos alguna vez de ocupantes forasteros de casas, terrenos o pueblos enteros que han visto cómo eran envenenadas sus mascotas o sufrido daños de algunas pertenencias. Intentar comprender los motivos de este rechazo, que es uno de los objetivos que confieso, resulta desde luego tarea fácil, pero es muy recomendable. Porque el problema no es tanto que la España del medio rural se siga quedando vacía, aun constituyendo ello una amenaza muy real, sino que hasta hace bien poco las élites de este país han estado contemplando tal fenómeno como cosa poco menos que natural y hasta deseable, como un signo del avance, del progreso contra el atraso. Y que a consecuencia de esto, las gentes que todavía viven en el campo se han sentido como inquilinos molestos a los que todos les dicen que tienen que abandonar una finca ruinosa en la que ya ni siquiera. Hasta el punto de que, como recogíamos en el libro que coordiné sobre los recursos, entre los años 60 y 70, quienes resistían por apego más que a su tierra, a su cultura en muchos pueblos de Castilla y León,
se veían a sí mismos por influencia de lo que al respecto decían otros, también desde los medios de comunicación, como raros e incluso retrógrados. Es en este aspecto cultural y en esencia antropológico en el que yo quiero incidir más hoy, pues la promesa con que tanta gente abandonó el campo a partir de los años 60, entre otras cosas por las políticas de supuesta modernización y mecanización, así como concentración de la tierra que se empezaron a efectuar sobre él, se reveló a menudo y en poco tiempo como engañosa. Yo recuerdo que en Soria, incluso con cierto cinismo, en un pueblo de Soria había quienes me decían que bueno, que al fin y al cabo no estaba tan mal, que gracias a todos los que se habían ido, ellos tocaban a más, y en fin, vivían más cómodamente y se beneficiaban de los adelantos. Pero esto sería un episodio excepcional, es raro, no es lo que se suele decir, lo que se suele pensar. Aquí los políticos sí que acostumbran a acordarse del campo para pedir votos, para lanzar votadas como la que antes he recordado desde el desconocimiento. Acordémonos del famoso libro de Delibes al que se refiere Sergio también en su obra El disputado voto del señor Calle. Pero por otra parte, y casi me parece más grave, muchos pretendidos intelectuales siguen mirando con recelo, si no generalmente con repugnancia, hacia el campo, al punto de definirlo, y esto lo he leído recientemente en un periódico nacional, como poco más que un jardín comestible. Así que, por un lado, habrá que partir de esa realidad, de lo que tantos intelectuales o pseudointelectuales han dicho, y tomar como jalón, como señal, como mojón que nos indica un camino, libros como el de Sergio, para saber hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir. Nos hemos preguntado esta tarde, en la rueda de prensa inmediatamente anterior, nos han preguntado también, pero a mí no me dio tiempo de terminar. Ahora aprovecho. Yo tengo una teoría, no digo que sea la mejor explicación. Creo que por una parte el libro es necesario, pero por otro lado llega en el momento en que las élites de este país tenían que mirar de otra manera hacia el interior y también mirarse ellas mismas en el papel que deben de jugar en relación con el país. Y durante mucho tiempo el hablar de España, el pensar en España, parecía que no era la labor de los intelectuales de aquí. Parecía que el hablar del campo, como reconoce Muñoz Molina en una reseña que publicó en El País sobre el libro, era, en fin, casi intolerable para los mandarines, decía él, de la crítica literaria. Bueno, esto ha terminado. Queda mucho camino hasta llegar al modelo de progreso de aquellos países que supieron rectificar a tiempo y cuyas élites acabaron entendiendo que no hay verdadera innovación ni avance si no llega ese avance al último rincón de nuestra geografía, de nuestras geografías. Ese es el único y verdadero progreso. Nos queda, pues, un largo camino que recorrer. Seguir con la conversación en el punto en que la ha dejado Luis. Él dice que hay un camino que recorrer, pero todavía se puede recorrer. ¿Hay algún indicio de que podamos ser optimistas? Bueno, buenas tardes.
está más a oscuras que adivino como público. La verdad que es una pregunta complejísima que no creo que tenga una respuesta clara. Y que además creo que si la tiene, será múltiple y vendrá por muchos caminos. Hoy me aventuraría a decir que es, evidentemente, el proceso es irreversible, lo que hay, y donde hay que poner el foco es precisamente en el hecho que algunos intentan, bueno, no, algunos no, o creo que dentro del discurso se ha ido omitiendo, y que es algo muy obvio, y es el hecho de que la España vacía no está vacía, evidentemente, está poblada por gente dispersa, envejecida, con una serie de problemas muy acuciantes que no tienen, que tienen poco que ver con los problemas generales del debate, por donde transcurre el debate político y la agenda política nacional, ¿no? Entonces, no sé si la solución pasa por ahí, pero desde luego la acción política debe pasar por ahí. La acción política debe pasar ineludiblemente por tener en cuenta que existe esa gente y que administrar ese territorio con esa población, esa ciudadanía, es muy difícil. Administrarla con el propósito de que no se sientan ciudadanos de segunda como se han sentido secularmente y como se siguen sintiendo hoy, como incluso hay un sentimiento casi de extranjería dentro del propio país, ¿no? De que no se sienten interpelados por el discurso que reciben, con lo cual parece que ellos se sienten que están viviendo en un país que ni siquiera existe, ¿no? que no aparece por ningún sitio, y parece que ellos están mirando a España como quien mirara, como si fueran extranjeros, como si estuvieran fuera de las fronteras, estando dentro de ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pasaría, no la solución, pero desde luego sí que sería un buen punto de partida poner el foco fundamental en esas personas, y poner el foco en la dificultad de administrar ese territorio y en la certeza. Abandonar, siguiendo esa línea, habría que abandonar cierto, y creo que eso, la propia crisis o la propia dinámica de la sociedad ha llevado a abandonarlo, ¿no? A abandonar el discurso casi que yo llamo mesiánico, que ha dominado buena parte de las políticas de desarrollo, llamadas de desarrollo rural, tanto en España como en Europa, ¿no? Y es un punto de vista mesiánico que ha vendido todo prácticamente al turismo, una salvación, casi una especie de maná, que ha condenado a muchos lugares a vivir en un eterno bienvenido a Mr. Marshall, esperando una especie de turismo salvador que va a sacar del sopor, de la inercia y sobre todo del decaimiento económico, como por arte de magia, que en algún momento se va a, pues, revitalizando el patrimonio, revitalizando la historia, buscando un hijo pródigo, buscando las huellas del Cid Campeador, buscando cualquier historia. De repente aquello se va a llenar de ingleses, que van a diseminando fajos de libras. Y yo tengo un ejemplo, porque mi mujer es de Tarazona, que es uno de los pueblos que yo en el ensayo llamo pueblos catedral, o pueblos ingleses, que son como pueblos adheridos a una catedral, que hay muchos diseminados por ahí, que además han sido, secularmente,
que la población se envejece, que se pierden servicios, y creo que eso lleva a las comunidades a una especie de histeria controlada, pero histeria, en las cuales llevan a creerse cualquier cuento, o son susceptibles de creerse cualquier cuento de cualquiera que vaya. Y ahí, de hecho, había un chino estafador directamente que ha ido prometiendo a un par de comunidades de Madrid, les estafó muchísimos miles de euros a un montón de gente con la promesa de que iban a construir ahí no sé qué centro comercial, y luego ahí dentro de Aragón también en los Monegros hubo unos estafadores británicos que estafaron también un montón de gente, un montón de euros a unos pueblitos muy pequeñitos, diciéndoles que iban a construir una réplica de Las Vegas, llamada a gran escala, luego resulta que llamabas por teléfono a las oficinas de esta gente en Londres y no existían ni las oficinas, era una estafa brutal, y creo que eso ha generado una especie de concatenación de absurdos berlanguianos que tiene mucho que ver, y yo termino con una cosa que a mí me fascina, que tiene que ver con las ciudades Potemkin. Sabéis que el príncipe Potemkin, que era el que luego le dio el nombre al famoso acorazado, el príncipe Potemkin era un noble ruso de los tiempos de Catalina la Grande, en el siglo XVIII, en Rusia, que lo que hacía era para satisfacer a su reina, era famoso por crear grandes trampantojos. Y uno de los trampantojos que creaba era crear ciudades falsas para adornar los viajes de Catalina, para que ella viera un paisaje bonito. Entonces creaba ciudades que eran de yeso, pero que del paisaje se veían bien, pero luego no eran nada de ciudad. Se veían incluso a escala, jugaba con la perspectiva para mirar, mire majestad, qué bello pueblo, y está rendido a sus pies. Oye, que sí, es verdad, qué pueblo hermoso, y no era nada, era un cascarón, ¿no? Lo tomó Adolf Loos en el siglo XX, cuando quiso hacer su teoría de ornamento, su famoso panfleto Ornamento y Delito, contra el floripondio, contra la decoración, contra la excesiva barroquización de la arquitectura, y tomaba eso como ejemplo para describir Viena. Y decía que Viena era una ciudad Potemkinske, ¿no? Era una ciudad de Potemkin. Yo creo que esas ciudades Potemkin ya se están dando y forman parte, creo que, del comienzo de lo que podría ser una distopía. Y creo que contra eso, eso sí que hay que darse cuenta. Y creo que eso sí que la literatura puede tener un papel. La literatura, la ironía, la sátira puede tener un papel para darnos cuenta de eso y aplicarnos. Es decir, que no podemos... Que la salvación, no me gusta hablar de salvación porque te remito a términos mesiánicos, ¿no? Pero que no podemos llenar esa España vacía de lugares de yeso, de ciudades de Potemkin, que luego están vacías por dentro, y que realmente no han solucionado absolutamente ningún tipo de problema de despoblación, y al revés, lo que han creado, lo que han terminado por generar, es la destrucción de las comunidades y su sustitución por decorados, que es lo que estamos viendo ya. Entonces yo creo que por ahí habría que prestar más atención a la sátira a veces, que la dejamos muy de lado, y políticamente puede ser muy interesante. Gracias, Fernando. ¿Desde el punto de vista de la geografía humana? No sé si alcanzo bien el micrófono. Buenas tardes. Bueno, pues es un placer para mí formar parte de esta mesa redonda, de este acto. Veo caras conocidas, amigos entrañables, personas sensibles. Qué buen ojo tienes. No, los he visto antes y ahora. Luego en el coloquio, están las luces, ya comprobaremos efectivamente las caras iluminadas. Bien, yo no quisiera comenzar sin antes hacer una serie de reconocimientos que me parecen obligados y además por mi parte incluso deseados. Agradezco muy sinceramente a la Feria del Libro y a los organizadores el que me hayan brindado esta oportunidad. A la Fundación Miguel de Libes, que también con gran deferencia me ha propuesto para representarla con la mayor humildad que yo pueda hacer en este acto. También ha sido para mí un placer compartir esta mesa con Luis Díaz Viana, a quien me une una amistad desde hace muchos años. También me ha brindado la oportunidad de conocer a Sergio del Molino, persona célebre hoy en el panorama de las letras españolas, autor de una obra a la que haré referencia y que sin duda ha marcado un hito en un tema de tanta trascendencia como es el de la España que se despuebla. Y cómo no, a José María Cillero, amigo de muchos años también, magnífico periodista, magnífico
coordinador de la página de opinión del Norte de Castilla. Bien, como quiera que seguramente el coloquio va a dar pie a algún tipo de intervenciones, porque, insisto, muchas de las personas que nos acompañan, si no todas, son personas que vienen aquí también a intervenir, a dar su opinión y a despejar las dudas que suscita un tema como este, quisiera centrar de entrada la atención en dos aspectos. En primer lugar, el tema que nos ocupa, la importancia del tema de la despoblación. Estamos ante un tema crucial, ante un tema de enorme trascendencia, posiblemente el tema de más trascendencia desde el punto de vista político, social, cultural y territorial que tenemos en este momento en España y también en Europa. Efectivamente, en una sociedad que se reestructura, que cambia al compás de las transformaciones económicas que tienen lugar en la economía, sin duda alguna, el efecto desestabilizador que esas transformaciones traen consigo genera, desde el punto de vista económico, social y espacial, traumatismos muy serios. Recomposiciones profundas que se traducen en la ruptura de los desequilibrios, de los equilibrios en los que tradicionalmente se habían apoyado esos territorios y esas sociedades. En ese proceso, sin lugar a dudas, se ha producido una tendencia a la dualización del espacio, a la aparición de áreas ganadoras y de áreas perdedoras, de áreas que han crecido y de áreas que han disminuido sus potencialidades. La simetría generada de esta manera se plasma de forma ostensible y manifiesta en la crisis de la ruralidad, del mundo rural. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que en España nos hemos dado tarde cuenta de este proceso, de este fenómeno. Nuestro país no ha estado, no ha sido consciente de la magnitud del problema hasta muy tarde. Sorprende observar cómo en otros países próximos a nosotros, como Francia y Portugal, el tema de la despoblación rural ha formado parte de las estrategias políticas y de las medidas de actuación política diseñadas desde finales de los años 60 y a lo largo de los años 70 con la finalidad de prever que esos desequilibrios modificados en detrimento de unas áreas y en beneficio de otras podrían traer consigo graves deterioros y graves distorsiones. En España no ha ocurrido así. En España nos hemos dejado llevar por una inercia, por un proceso que no se ha gestionado políticamente, marcado de alguna manera por el señuelo del crecimiento polarizado. La política de los polos de desarrollo que se lleva a cabo en España a mediados de los años 60, que es hasta el año 1974, y que gravita fundamentalmente sobre la polarización del crecimiento urbano, desatiende el mundo rural. No se plantea qué iba a pasar con esos pueblos que iban perdiendo población y que se iban desvitalizando a marchas forzadas. Lo sucedido en la provincia de Valladolid y en las provincias limítrofes, Zamora, Palencia, etc., era un clamor que se veía efectivamente de forma clamorosa, perdón, por la redundancia, de forma patente ya desde aquellos años. Cuando Bernard Kaiser, el geógrafo francés de la Universidad de Montpellier, hablaba de la necesidad de la renaissance rural, la necesidad de recuperar el mundo rural, había voces en España que también sintonizaban con aquellos planteamientos. Sin embargo, fueron desoídas, fueron desatendidas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que de pronto, en el siglo XXI, en la segunda década ya del siglo XXI, hemos comenzado a tomar conciencia del problema. Pese a que el problema estaba ya advertido. Las obras de Miguel de Delibes están repletas de reflexiones en este sentido. Cuando nos reunimos un día de primavera, Jesús García Fernández, Miguel Delibes y yo, en la cafetería Granja Terra, para hablar del escenario en el que se iba a desenvolver el disputado voto del señor Cayo, una reunión para mí entrañable y memorable con Miguel Delibes, mi maestro, Jesús García Fernández, y don Miguel, yo era muy joven entonces, muy prudente, y me limité simplemente a observar y a callar. Efectivamente, mostraron un panorama que luego Miguel Delibes plasmó de manera elocuente en el disputado voto del señor Cayo, una obra mítica en
este tema que estamos comentando y que después se llevó con gran éxito también al cine. Castilla y León es un laboratorio. Es un laboratorio de experimentación de políticas públicas relacionadas con la despoblación y con el vaciamiento demográfico de las áreas rurales. La magnitud de nuestro territorio regional, 94.147 kilómetros cuadrados, 2.429 municipios, una estructura de envejecimiento en la que se sitúa el 27,6% de la población, hace que efectivamente nuestra comunidad autónoma sea, como digo, un escenario de experimentación de políticas públicas, porque aquí tenemos todo el tipo de situaciones. Aglomeraciones erráticamente crecidas en sus periferias, ciudades patrimonio de la humanidad, villas intermedias, villas periféricas, villas limítrofes con Portugal, rural profundo, es decir, tenemos toda la tipología que pueda darse en una comunidad autónoma donde la estructura, por razones históricas, de la red de asentamientos nos sitúa ante un escenario de fragilidad estructural muy profunda desde el primer momento. Porque evidentemente aquí no estamos en Castilla-La Mancha ni estamos en Andalucía. Aquí estamos, tenemos analogías con Aragón, que es la comunidad que desde el punto de vista de su estructura territorial más asemeja, con todas las matices que evidentemente puedan plantearse, con la comunidad de Castilla y León. Por lo tanto, es necesario que profundicemos en el conocimiento de estos problemas porque de ellos depende efectivamente el futuro de nuestra tierra. Tenemos que evitar que la memoria sucumba, que la memoria ligada al patrimonio, a la tradición, a las costumbres y a los, digamos, a los valores intrínsecos de las sociedades que han sustentado la historia de esta comunidad a lo largo del tiempo, se vea olvidada para siempre. Y ese riesgo ya existe. Y ahora hablaré de la obra de Sergio del Molino. ¿Por qué ha tenido tanto éxito la obra de Sergio del Molino? No lo he comentado con él, lo hemos comentado en la mesa redonda que hemos tenido anteriormente al acto. Y además me va a permitir este atrevimiento, porque efectivamente ha llegado en el momento oportuno. Es una obra de gran calidad que ha llegado en el momento oportuno. Cuando la sociedad, en el contexto de la crisis que actualmente está viviendo España, se ha dado cuenta de que efectivamente lo rural también existe. Y efectivamente ese es un patrimonio que no puede dejarse de lado, que no puede marginalizarse, aunque tampoco hay mucha cabida para el optimismo, puesto que el nivel de deterioro, de debilitamiento en el que nos encontramos, hace muy difícil, con un nivel de envejecimiento como el que tenemos tan serio, tan grave y tan acusado, la posibilidad de recuperación. ¿Qué se puede recuperar? ¿Hasta dónde podemos llegar en este proceso de recuperación? De eso hablaré después. Termino. Sergio del Molino ha tenido el acierto de efectivamente ofrecer una obra pertinente. Una obra que ha sintonizado con un problema. En un momento en el que además la sociedad necesita familiarizarse con el espacio, familiarizarse con el territorio, sentir que el territorio en el que se desenvuelve también le pertenece y que es efectivamente un ámbito de sensibilidades compartidas, de preocupaciones, de necesidades de aprovechar aquello que tiene valioso, el contrapunto a la uniformización, a la simplificación y a la pérdida de calidad de vida que tienen las ciudades en un contexto de urbanización que no es humanamente correcta, humanamente adecuada. Tiene el mérito, esto no se lo he dicho, se lo digo ahora, es una obra concebida con una gran libertad. Ha sido muy libre al concebirla y al diseñarla, con referencias muy ilustrativas en torno al tema que nos ocupa y repleta de incitaciones al debate y a la clarificación de enfoques y perspectivas. No es una obra de datos, no encontrarán ustedes alguna tabla y un mapa que figura, un poco así como que no quede la cosa. No es una obra de datos, sino una reflexión que invita a las reflexiones y que invita a la serenidad en los planteamientos. Encierra un conjunto de ideas, de comentarios, de descripciones y de referencias culturales y bibliográficas que trascienden la dimensión estricta del vaciamiento demográfico en áreas no urbanas sobre el modo de entender las relaciones de una sociedad, relaciones activas, operativas, creativas de una sociedad con su territorio. Es una obra no solamente planteada en clave espacial, el país que no fue, la España vacía,
territorio de la España que ha quedado segregada, descolgada del crecimiento y de la parafernalia desarrollista, sino también es una obra histórica, psicológica, literaria y cultural. Constituye una reflexión sobre España, en la línea de los autores que a lo largo del siglo XX, por no remontarnos a lo largo del siglo XIX, han mostrado a lo largo del tiempo que España hay problemas. España como problema, decía Rafael Calvo Serer, Américo Castro, don Claudio Cáceres Albornoz, Miguel Delibes, Aitor, Jesús García Fernández, han hecho reflexiones muy importantes sobre esa España crítica, sobre la España vulnerable, sobre la España frágil, sobre la España débil, sobre esa España que efectivamente no puede quedar abandonada a su suerte. Apoyada en la polisemia del concepto de la España vacía, trasciende esta perspectiva para cobrar una dimensión mucho más amplia, entendida o efectuada con el propósito de entender los factores que han contribuido a la configuración de un país y de un paisaje tan contrastado. Evidentemente, resalta la magnitud de la tendencia, el gran trauma, se llama, el gran trauma del vaciamiento, de la desvitalización, de la pérdida de vigor demográfico y de vigor humano. Las múltiples perspectivas que en torno a este problema confluyen y sobre todo las incertidumbres que sobre él se ciernen. Que nadie presuma que aquí vamos a dar soluciones, de ninguna manera, porque las soluciones ni son fáciles, ni son cómodas, ni tampoco a lo mejor hasta posibles. Porque aquí no estamos manejando estructuras que se puedan gestionar de forma automática. Es decir, como geógrafo, he estudiado muchos años que las dinámicas territoriales no se gestionan de forma dirigista. Son refractarias a la planificación voluntarista, a la planificación, por más que esté basada en buenas intenciones y en buenos propósitos. Los procesos territoriales, los procesos del cambio territorial, son procesos que no pueden hacerse sin convencimiento y sin participación de las sociedades afectadas. No cabe la centralización, no cabe el dirigismo, como digo, la planificación a la vieja usanza. No se planifica, se organiza y sobre todo se ordena. La idea de ordenación es una idea mucho más rica en contenido porque implica, primero, objetivos, segundo, proyecto, tercero, participación, participación de la sociedad. Me ha gustado mucho, ¿por qué no decirlo? Las numerosas referencias interpretativas, la alusión a la película Surcos, las referencias a la figura de Talomarde, el significado y la impronta del carlismo como fundamento de la retórica nacionalista, porque, como he dicho, la obra de Sergio del Molino no es una obra sobre la España rural, la España vacía, es una obra sobre España y la historia de España, porque evidentemente la historia de España explica a la postre la estructura del país y cómo está configurado el país. El significado del Quijote, la condición sacra y oficialista, el mal de Maritornes, efectivamente, como una especie de presentación peyorativa de las personas y de qué manera Azorín reacciona contra él. Las referencias al disputado voto del señor Cayo, para mí, de tantas reminiscencias juveniles y de añoranzas en la colaboración que mantuve durante años con mi maestro, ya fallecido, Jesús García Fernández, de quien tanto aprendí y del que de alguna forma hipoteco su discurso, heredo su discurso, porque este discurso no es un discurso de 2017. Este discurso, queridos amigos y amigas, es un discurso afianzado en la mentalidad de los geógrafos españoles desde hace muchísimo tiempo, que hemos venido hablando de ello desde los años 60 y nadie nos ha escuchado, nadie nos ha oído, ni siquiera nos han citado. Están en los anaqueles, en las librerías, llenos de polvo nuestros artículos, en estudios geográficos, en papeles de geografía de Barcelona, pero nadie no ha servido para nada, porque se desatendía, no se escuchaba. Yo recuerdo cuando una vez nos pidieron opinión sobre los planes de desarrollo en el departamento y aludimos efectivamente a los efectos que iba a tener, efectivamente, y a la necesidad de tener una sensibilidad por las áreas que podían verse afectadas por la centralización del crecimiento industrial. Enviamos el informe
Y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Y de eso han pasado ya nada menos que 50 años. En fin, voy a comer. Es decir, es un libro, un caleidoscopio, en realidad, un caleidoscopio de cuestiones bien entrelazadas. Porque lo difícil, Sergio y amigos, Chema, lo difícil es vertebrar todo eso en un libro estructurado, coherente y dialécticamente bien concebido, en el que todas las partes están perfectamente concatenadas. Hablar de la expresión de enseñanza y del cursorismo, del Guadarrama, de las misiones pedagógicas de Bartolomé Cosío, de los proyectos de redención del mundo rural, de Fago, el terrible pueblo del Pirineo Ostense, que él estudió como periodista, el problema de las áreas de montaña. Termino. Dos ideas de entrada, dos ideas. Por un lado, estamos ante un tema trascendental. Es decir, el futuro de nuestro país y de nuestras sociedades pasa necesariamente por ser, tomar conciencia, responde a la pregunta que nos decía el moderador, que, ¿cómo podemos, qué hacer? Primero, tomar conciencia. Saber que esa realidad no es una realidad que nos resulte ajena. Y en segundo lugar, felicitarnos, porque hay obras que nacidas de la pluma de escritores jóvenes, y yo me he sentido rejuvenecido a mis 70 años, de haber leído a una persona que es más joven que mis hijos, de haber leído efectivamente cómo la juventud se plantea estudiar cuestiones y temas que siempre han marcado a nuestra vida y que la seguirán marcando durante mucho tiempo. Que has conseguido dos turnos de palabras. Muchísimas gracias. En nombre de esa amistad lo digo. Decía Fernando precisamente que puede obedecer el éxito de tu libro, Sergio, a que en tiempos de crisis los españoles han mirado hacia el mundo rural. No sé si estás de acuerdo, pero sobre todo también me gustaría que comentaras, como nos decías antes, que has tenido mucha respuesta de la gente del medio rural cuando has estado en actos públicos referidos al libro, como que te han dicho que se sentían que por fin tenidos en cuenta, que alguien había escrito sobre ellos y se sentían identificados con lo que describías. Sí, bueno, eso tiene que ver, bueno, muchas gracias, de verdad, por la lectura, de verdad, que, en fin, luego hablamos con las calles. tiene que ver con una cuestión que yo no sé si tiene que ver con el éxito o no del libro, pero sí que con una lectura emocional que no tiene solo que ver con la gente que vive en el campo. A mí no me gusta hablar del medio rural, que me parece un eufemismo, ¿no? Solo reunirlo, ¿no? Me gusta más hablar de campo y de campesinos, aunque no haya campesinos, pero bueno. No solo de la gente que vive ahí en esa España vacía, sino de lo que yo llamo España vacía mental o fantasmal, que persisten en esas ciudades y que son los protagonistas, los hijos y los nietos de ese éxodo rural, que también se ha sentido interpelado con el libro. Y es una cosa que a mí no deja de sorprenderme, la interpelación con el libro. Y que en encuentros como este, que tengo últimamente dos o tres a la semana en muchos sitios del país, luego, en el turno de preguntas, y no sé si sucederá eso aquí, se genera una especie de terapia de grupo o de catarsis, en la cual veo que en las intervenciones cada uno personaliza mucho la lectura. Personaliza mucho la lectura. La gente que vive en el campo, porque siente, es verdad, como tú has dicho, siente que hay una especie de salida del armario, de inmersión en el discurso, de inclusión en un discurso en el que generalmente el que se han visto siempre excluidos, ¿no? En el que no, nunca se han visto reconocidos, y de repente ver que bueno, una parte que trata de ellos, sienten que trata de ellos, aunque es verdad que no trata de otras cosas, pero es verdad que trata de ellos, ¿no? Y por otro lado, es verdad que hay una relación que yo he considerado casi, que se expresa en términos freudianos casi, de culpa. Una sensación de culpa por el abandono, tanto de los protagonistas, hijos y nietos, ese gran trauma. Una sensación casi abstracta, desordenada, que yo creo que la lectura del libro ha provocado como una pasada,
como si hubiera roto la censura y pasara del nivel inconsciente al consciente y lograra expresar algo, una incomodidad que durante mucho tiempo les acompañaba, que tiene que ver con su legado, que tiene que ver con su identidad, que tiene que ver con un montón de cosas que son importantes para su configuración como individuo y como ciudadano, y que no sabían ponerle nombre, y que a través del libro parece que habían encontrado, si no el nombre, si no la nominación, sí un camino para encontrarla, un camino para expresar aquello, esa incomodidad que no sabían muy bien por dónde iba, y que tiene que ver tangencialmente con un sentimiento muy difuso y abstracto de culpa por el abandono. De culpa por el abandono de un lugar, de decir, bueno, es una culpa absurda y evidentemente que en cuanto la racionalizan se libran de ella porque no son culpables realmente de ese abandono, pero sí que es verdad que hay una sensación de haberse desligado de ese lugar que ahora es un agujero negro, un vacío, o que está extinguiéndose, a punto de extinguirse, y que sienten que parte de la responsabilidad de esa extinción es el abandono que ellos o su familia tuvieron, y esa forma de desligarse, y que se expresa muchas veces de una forma sentimental muy dura con el abandono de la casa del abuelo, o con, como me dicen muchas veces, no consigo que mis hijos vayan a la casa del pueblo, ese tipo de cosas, no consigo ligarles. Hay una sensación de que algo se ha roto en la transmisión, en la cadena de transmisión, y no hay forma de recomponerlo, ¿no? Y cómo encontramos esos puentes. Y para mí, eso es lo importante del libro y del debate posterior. Cuando hablabas de que hay una serie de jóvenes que están mirando a lo rural, no sé si estamos mirando tanto a lo rural, yo me incluyo, ¿eh? No solo con este libro, sino con mi libro anterior, también lo que a nadie le importa, que es un poco el germen de todo esto, el germen narrativo. No creo que haya una mirada a lo rural, creo que hay un intento de recomponer unos puentes, hay una conciencia, creo que eso que sucede con los lectores, esa toma de conciencia de que se ha roto una cadena de transmisión, hay una serie de artistas y una serie de escritores y de cineastas que han tenido antes esa conciencia y la han expresado en sus obras. Y no solo dentro del mundo del arte. Fijaos, no lo he incluido en el libro, me hubiera encantado, y me imagino que si ahora no, porque cuando hago reediciones lo que hago es una corrección, pues, o algún dato que está mal, algún retoque, alguna cosilla mal, pero no amplío, no estoy ampliando el libro, no estoy haciendo nada, pero esto si sigue así dentro de unos años, pues me imagino que hará una edición ampliada del libro y incluiré más historias, incluiré esta tarde, incluiré muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que me hubiera gustado incluir, pero que ya estaba el libro entregado cuando la vi, porque el año pasado por estas fechas, un poquito antes, estuve en China en un festival muy raro, que era un festival de literatura occidental, que algunos decían que estaba pagado por la CIA, no sé, porque a mí no me llegó mucho dinero de la CIA tampoco, pero que era un festival de escritores occidentales, era un festival en inglés para China y estaba concebido como una especie de punta de lanza de la libertad de expresión ahí en China, y bueno, una cosa un poco extraña pero muy divertida, que yo me apunté para visitar varias ciudades de China. Y estuve en Chengdu, una ciudad en el centro de China, en la provincia de Sichuan, es la provincia de los osos panda, que está al norte del Tíbet, de hecho tiene un barrio tibetano, porque los tibetanos van allá a pasar el invierno, es un sitio muy curioso. Y allí conocí a un chico portugués muy, muy interesante, que estaba trabajando en una universidad muy rara, la Universidad de las Nacionalidades. Es la única universidad de China que no depende del Ministerio de Educación, depende del Ministerio del Interior, depende de la policía. ¿Por qué? Porque es una universidad que creó la policía para estudiar a las minorías étnicas, porque el primer paso para poder controlar y sojuzgar y someter a las minorías étnicas es tenerlas bien estudiadas. Entonces tiene unos estudios antropológicos de primer nivel, pero tremendos, ¿no? ¿Entiendes? Son punteros en investigación antropológica. Luego la usan para reprimir, para tener, pero bueno, pero hacen ese trabajo. Este chico estaba ahí trabajando, era antropólogo y farmacéutico. Y estaba en un proyecto de investigación que a mí me pareció fascinante. Él estaba estudiando una planta que se sospechaba que tiene, o se sospecha, o se tiene la certeza, de que tiene unas propiedades antitumorales muy fuertes, ¿no? Entonces la industria farmacéutica está intentando sacar principios activos de esa planta para desarrollar medicamentos anticancerígenos con ella. En la investigación que estaba haciendo este hombre es que hay una planta que se sabe, esa planta se sabe que hay unas tribus de las montañas de Sichuan que ni siquiera hablan mandarín, que están muy atrasadas, que están desconectadas completamente del desarrollo de China, que hace mucho tiempo que hacen usos medicinales tradicionales de esa planta. Pero eso solo lo controlan los chamanes,
y los chamanes que no hablan mandarín, y es una sabiduría muy críptica y tal. Y él ha pasado años, pasa años con esta gente, con intérpretes, intentando documentar todos los usos medicinales para ver si esos usos pueden dar pistas para posibles desarrollos farmacéuticos en el laboratorio de esa planta, ¿no? En el proceso, lo que estaba este hombre es reconstruyendo puentes. Se había dado cuenta también de que había una ruptura enorme entre esa sociedad tradicional que se había quedado totalmente anquilosada y la sociedad tecnológicamente avanzada que intentaba usar esa planta. Pero esa sociedad tecnológica de repente se había dado cuenta que necesitaba recomponer esos puentes, no para imitar, no para decir, bueno, esto no se usa así y nosotros vamos a hacerlo igual, vamos a hacer el mismo plástico. No, probablemente no tenga nada que ver, pero sí que creen que esa intuición, que esa sabiduría macerada generación tras generación y que la cadena de cuya cadena de transmisión se había roto en algún momento, era muy útil ahora mismo. Entonces, todo el esfuerzo y todo el esfuerzo de investigación y el proyecto de investigación de este chico estaba encaminado a reconstruir ese puente. Yo creo que artísticamente, y en el libro pongo varios ejemplos de narradores, de cineastas y de artistas y de músicos que hacen eso, hacen esto mismo que este chico portugués, recomponer esos puentes, hacer caminos de vuelta. Caminos de vuelta hacia una cultura que sabemos que es la nuestra, que sabemos que pertenece, que nos apela, que es importantísima para nuestra identidad, para nuestra configuración, que es de donde venimos, que dice mucho de nosotros y que, sin embargo, en cuanto la miramos, descubrimos que se nos ha vuelto completamente exótica e incomprensible, hasta el punto de que es extranjera. Ese mismo sentimiento de extranjería del que me refería en mi primera intervención lo percibimos también desde este lado de la extranjería. Y hay que romper esa extranjería, decir, bueno, ¿cómo es posible? Porque ahí surge una paradoja, surge un sentimiento contradictorio. Es decir, ¿cómo es posible que este lugar del que yo procedo, esta raíz donde se supone que yo he brotado, me sea tan ajena, me sea tan incomprensible, que sea otro idioma, que necesite aprenderlo todo de cero para volver a comunicarme con ella, ¿no? Ahí se establece otra vez ese sentimiento que hablamos quizá también de culpa, ese sentimiento de decir, incluso un poco de vergüenza, de decir cómo es posible que yo sepa todo de Bruce Springsteen y de la Champions League, pero no sepa nada de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que se ha perdido cuando además es irremediable la pérdida? Porque la cultura ya ha desaparecido en muchos aspectos. Esa cultura ya no tiene interlocutores vivos, mi abuelo ha muerto, en fin, solo tengo objetos, tengo reminiscencias, tengo estudios, tengo que volver, tengo que desandar un camino con una serie de indicios que me permitan reconstruir eso y traérmelo al presente, para volver a reconstruir una identidad que me distinga de esa identidad globalizada, plana, de tiendas de calles comerciales llenas de H&M y Starbucks, que me diga algo de mí como individuo para poder individualizarme y recorriendo ese camino de vuelta. Y creo que, por eso decía que no es una vuelta al interés a lo rural, no es que de repente con la crisis ahora todos nos hayamos planteado montarnos una granja ni vivir de tomateras ni nada de eso. No creo que tenga que ver con eso. Tiene que ver con un momento de profunda crisis de identidades, mucho más allá de la crisis económica, mucho más allá de otras, en un momento de homogeneidad, de banalidad absoluta de lo urbano también, en los cuales pues, necesitamos volver a eso. Y creo que tiene que ver, mi libro tiene que ver con eso, con ese camino de vuelta, ese intento de restituir puentes, y es algo que si no es un rasgo generacional, porque los rasgos generacionales deberían compartirlos todos, pero sí que es algo que encuentro mucha gente en Eso te iba a decir, porque precisamente en una aproximación, ya no solo a tu libro, sino a varios que habían aparecido casi en un periodo de tiempo más o menos breve, Julio Llanozares, creo que con mucho acierto, hacía hincapié en que erais autores de generaciones nacidos en los 70, finales incluso en los 80, que de alguna manera incluso él llegaba a deducir es como si una generación se hubiera pasado de puntillas sobre el asunto, y eran los nietos de aquellos los que estabais retomando un poquito ese pulso. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Crees que...? Sí, totalmente. Yo creo que es así, ¿no? Y si lo vemos... A mí me gusta ver las cosas en términos de abuelos, padres, nietos, es una arbitrariedad y es una idiotez profunda, pero es bonito verlo. Y es normal que los nietos se vinculen a los abuelos, por una cuestión de que con el abuelo no tienes conflicto generacional. Con el abuelo. Y además no solo eso, sino que tu interés por el abuelo
acrecienta el conflicto generacional que tienes con tu padre. Como tu padre sí que ha tenido conflicto con tu abuelo, el hecho de que tú muestres interés por tu abuelo y no por tu padre, cabrea más a tu padre, lo cual a ti te produce una profunda satisfacción. Entonces, ese eterno retorno es un esquema un poco nietzscheano, ¿no? que yo creo que se puede explicar el andar y el desandar de las generaciones artísticas y las referencias, como volvemos, se pueden explicar desde ese punto de vista. Maya Mazares hacía cierto paralelismo salvando las distancias con la memoria histórica también, que había sido un fenómeno en que nietos estaban reivindicando que había sido de sus abuelos, y decía que en el caso de tu libro, lo que habías acertado tú es con el término, con la marca, con el marketing de la España vacía, que daba un poquito de sensación de comprensión de cuál era el problema y de acierto. Fernando. Quizá me he expresado mal. No, pasa perfectamente. No lo he entendido perfectamente. Que el interés de los jóvenes, no todos, algunos jóvenes, como tú, mostráis por el mundo no urbano, porque el problema es que el mundo rural, en cierta forma, se ha despersonalizado para convertirse no en el mundo rural, sino en un mundo no urbano, en contraposición con lo urbano, perdiendo así rasgos esenciales de su especificidad, de su singularidad territorial. Lo que se ha producido hoy, entiendo, es una especie de recuperación del tiempo y del espacio. Del espacio entendido como territorio y como patrimonio. Hace 20 años, incluso menos, nadie hablaba de patrimonio. No se hablaba de patrimonio. Se maltrataba el patrimonio. Los curas de los pueblos vendían los ornamentos los bienes muebles eclesiásticos y nadie decía nada. Y los pueblos no decía nadie nada. Había como una especie de desatención a lo que era su propio patrimonio como sella de identidad. Hoy el concepto de heritage, como se conoce, que es el más correcto, más que el patrimonio, el concepto de herencia, heritage, inglés, británico, de patrimonio, se ha convertido en un concepto fuerte. Entonces, hay como una especie de redescubrimiento del espacio, del territorio, como recurso patrimonial. De la misma forma que se ha producido un redescubrimiento del pasado, de la historia, que tú mismo señalas, esa afición por la historia, por lo medievalizante. El otro día me entero que en Pampriega han pedido a los de Toledo los restos del rey Bamba, del rey Godo Bamba, porque los quieren tener ellos. Pampriega está al lado de Villaquirán, en la Nacional 620. Yo he ido con mi padre multitud de veces a Pampriega. Nadie hablaba de los restos de Bamba que están en Toledo. Y ahora se considera que es una reliquia o unos restos que no se puede, a los que no se puede renunciar. De manera que efectivamente es ese rescate de conceptos que entendíamos casi superados por esa fascinación que nos suscitaba el urbano, como miramos, volvemos los ojos a aquellos recursos patrimoniales que de alguna forma nos reconfortan con el pasado y que las propias sociedades que sobreviven en el mundo rural utilizan como recreaciones, como recursos de cara a la atracción turística que se convierte evidentemente pues en un recurso susceptible de ser aprovechado y gestionado económicamente. Con todo, el proceso no es sencillo. Yo creo que hemos un poco hecho un análisis de la situación, de los factores que explican esa tendencia, pero yo creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre qué hacer. Es decir, cómo afrontamos el futuro, qué puede ocurrir, qué puede pasar. Y la verdad es que cuando uno se detiene, recorre el territorio, como hago yo con mi mujer muchas veces, que solemos viajar por el rural profundo, de forma errática, descubriendo cada vez cosas nuevas, o hablamos con la gente que continúa, si la encontramos, porque la soledad de las soledades es impresionante. Uno puede entrar en Fuentesaúco, que es una cabecera de comarca, y no encontrarse a nadie, o por Arevalo, o por Villalón de Campos. Entonces, evidentemente, cuando hacemos ese recorrido y cuando hablamos con la gente, y vemos efectivamente también las experiencias de recuperación de lo rural a través de los neorurales y de las personas
personas que de forma, digamos, entusiasta y generosa y audaz, atrevida, aventurera, deciden volver al campo, nos encontramos con un panorama que de alguna forma nos hace ser pesimistas, o por lo menos presagiar que eso no sabemos hacia qué resultado va a tener. Tres ideas, y con esto termino. Si tentemos identificar como un espacio atractivo, como un espacio circulante, como un espacio que nos reconforta, que nos alivia de las tensiones urbanas y que nos reconcilia con la naturaleza y con el paisaje, también es verdad que a poco que profundicemos en él, se muestra como una realidad no exenta de ambivalencias y de contradicciones, tanto de satisfacciones como de incertidumbres, tanto de estímulos como de desasosiegos. Frente a la talla feliz y a la idea de que la modernidad aparece asociada a la construcción y codificación de los mitos sobre el paisaje, página 166, nos encontramos un ámbito vulnerable, repleto de desencuentros, de tensiones, de incertidumbres, de desazón, de pesimismo. Frente a la idea aparentemente placentera que provoca la recuperación de lo físico, de la naturaleza, y a partir de ello la satisfacción de dejarse llevar por las sensaciones que proporciona, no deja de ser desazonante las privaciones sensoriales, una idea de Sergio del Molino que haya aparecido, las privaciones sensoriales que en ese entorno se producen, y a menudo la sensación de aburrimiento y de tedio que lo acompaña en un contexto donde las horas tienen 120 minutos. Frente a la voluntad de autosatisfacción, en un marco de necesidades minimizadas, donde la vida se puede afrontar a un coste más bajo, más reducido y, por lo tanto, menos despilfarrador, aflora el sentimiento de precariedad que deriva de la insuficiencia de los servicios, de las limitaciones en general de los servicios. Cualquier pequeño recado que en la ciudad se soluciona con un paseo, en el mundo rural requiere una planificación exigente del tiempo. Y frente a la sensación de libertad, no están tampoco ausentes los problemas inherentes a la soledad y a los que derivan de una convivencia tensa, conflictiva, de acefalo, por ejemplo, que a veces afloran en comunidades demográficamente regresivas, donde los conflictos suelen aflorar con mayor frecuencia de la miseria de Sibane. Alusiones. No, sí, poco más que añadir. La verdad que sí que has dibujado unos aspectos que a mí me interesaban mucho, ¿no? En el libro, que están planteados todo el tema de la privación sensorial, del aburrimiento, que luego tiene una contrapartida. Y es el hecho, además, que es algo que, en fin, toda esa privación es lo que a los llamados neorurales es lo que les acaba por hacer fracasar su proyecto. Cerrarlo. Y que al final, sí. Cerrarlo. Sí, sí. Lo mencionas bien, lo analizas bien. Cerrarlo, sí, totalmente. Sí, sí. Bellísimo, además, paisajísticamente. Es el Repre Pirineo, sí, sí. Ahí es hay un par de asociaciones ahí, bueno, cuento muy brevemente, yo ahí sí que visité y conocí esas comunidades, y una semana después de visitar una de ellas, donde encontré unas tensiones realmente preocupantes, en el sentido de que me di cuenta que esa gente se odiaba mucho y que esa gente estaba muy, muy mal ahí donde estaban y que lo estaban pasando mal, y además se sentían atrapados porque muchos se habían invertido sus ahorros ahí y no podían salir. Una semana después de estar allí, pues recibo la noticia, estando en el periódico además, recibo la noticia de que han quemado la iglesia del pueblo, la iglesia que se usaba como vivienda,
y la Guardia Civil tenía claro que había sido un incendio intencionado y con voluntad homicida también, aunque por suerte no estaban en casa en ese momento, pero las tensiones suelen llegar ahí. Pero es verdad, y lo de Fago es verdad, que es un ejemplo casi de manual, de que al final las tensiones en un entorno muy reducido, muy pequeño, al final explotan, es cierto que estadísticamente son irrelevantes. Es cierto que son crímenes que si los llama la atención es porque son esporádicos y porque no suceden en casi ningún sitio. Si fuera, y eso es lo que pone en entredicho el guión en el cual planteamos la vida asfixiante en un pequeño núcleo donde las tensiones se exacerban, ¿no? Si eso fuera así siempre, todos los alcaldes de todos los pequeños pueblitos y aldeas de tal, todos habrían recibido un tiro en el pecho. Y no es así, generalmente suelen tener una vida más o menos complicada, pero bueno, pues oye, le religen, no le religen, pero bueno, van teniendo su vida, ¿no? Pero no, el crimen no es el camino habitual de todos esos pequeños pueblos, sino que es una cosa absolutamente excepcional. Con lo cual, yo creo que también tiene que ver, a veces aplicamos, intentamos coger sucesos completamente extraordinarios, como son los crímenes. La criminalidad en España en general es un suceso extraordinario porque vivimos en un país con una tasa de criminalidad de las más bajas de Europa, lo cual quiere decir de las más bajas del mundo. Eso quiere decir que es muy improbable que a todos los que estemos aquí nos pase algo, nos maten. Es bastante raro que nos vayan a matar. Podéis estar tranquilos a tomar los copas y tal, no pasa nada. Entonces, convertimos esa excepcionalidad en algo que explica un prejuicio, una idea preconcebida que tenemos nosotros de cómo es la vida en un núcleo aislado, en un núcleo que no tiene por qué ser así. Yo creo que luego, si indagas, es verdad que hay elementos, como por ejemplo en el caso del Fago, de un asesino con una personalidad probablemente con varios trastornos, con una personalidad además tiránica, que tenía capacidad para sojuzgar a su entorno, y entonces era un individuo excepcional que si ese tipo narcisista con ganas de atención y con ganas de bronca no se hubiera estado en ese pueblo, se hubiera estado en otro sitio, probablemente no hubiera habido crimen. Es decir, no es que las tensiones lleven a eso, sino que hay un individuo en concreto que las provoca. Con lo cual, yo creo que debemos librarnos cuando contemplamos la vida rural, sobre todo cuando la contemplamos desde una perspectiva urbanita, como es mi caso. Lo que tenemos que hacer, y esto es, lo pongo en el libro como ejemplo, de la enorme cantidad de prejuicios y a prioris que nos tenemos que quitar de encima para poder acercarnos. Y acercarse simplemente con una mirada lo más limpia posible para descubrir que quien vive al otro lado es gente como tú y como yo, que no tiene ni rasgos de monstruosidad, ni han descubierto una Arcadia, ni son especiales en ningún sentido, ni positivo ni negativo, ¿no? Entonces, para poder acceder a esa humanidad y para poder llegar a ese entendimiento de tú a tú, tenemos que destruir una capa enorme y muy gruesa, sedimentada durante siglos y generaciones, de prejuicios. Y prejuicios que brotan donde menos te lo esperas, por ejemplo, en esa explicación de Fago, porque están muy encardinados dentro de nuestra visión, ¿no? Yo creo que el primer paso es romperlos y poner en cuestión todo. Por eso en el libro siempre intento poner las dos caras. Parece que esa explicación tiene sentido, pero es verdad que luego estadísticamente no se sostiene. Entonces intento en el libro ir contradiciéndome constantemente para cuestionar y para poder derribar esos prejuicios. Voy a leer otro fragmento de tu libro que dice: mitad negocio, mitad religión, el pasado se ha convertido en algo sacro que resiste con fiereza cualquier envite de la ciencia. Lógico, desde que la España vacía asumió que no quedaba nada más que el pasado. Con esto pretendo introducir la cultura dentro de este mundo de la España rural, y la cultura como riesgo y como oportunidad para la España vacía. Riesgo porque probablemente seamos el segundo o el tercer país con más patrimonio, sobre todo eclesiástico y sobre todo románico, en el caso de Castilla y León, en el medio rural, y está abandonada a su suerte, en tanto que los pueblos están abandonados a su suerte. Pero también oportunidad en la medida en que, no siendo tan exagerados como ese parque temático del que hablábamos, pueda ser sí un elemento que pueda dar algún tipo de esperanza al mundo rural. A ver si luego las intervenciones
de nuestros amigos que han venido en esta tarde lluviosa de primavera, pues nos provocan un poco más. Efectivamente, yo creo que la cultura ejerce un efecto aglutinante sobre la sociedad y sobre el mundo. Pero yo creo que la cultura es un valor que también ha sido muy mal tratado hasta tiempos recientes. Y entonces, evidentemente, se ha producido un intento de recuperación de la cultura cuando realmente los recursos ya son escasos y cuando las sensibilidades quizá tampoco estaban tan motivadas para apropiarse, para aprovechar esa cultura y beneficiarse de ella. En ese sentido, yo creo que efectivamente, recordando lo que decía anteriormente, ha faltado quizá la pedagogía cultural que hubiera sido necesaria transmitir en esas sociedades para madurar culturalmente, para madurarlas culturalmente y hacerlas sensibles al patrimonio disponible de forma que tanto su preservación como su aprovechamiento estuviesen alejados de cualquier tendencia al abandono o a la mistificación, a la manipulación y al trampantojo, efectivamente. Por eso, hoy el panorama que se nos ofrece desde el punto de vista cultural y el encuentro de ARPA que se celebró en Valladolid en noviembre de 2006 y el que acabamos de celebrar en la Universidad de Valladolid la pasada semana sobre patrimonio territorial, enfoques y perspectivas, lo ha puesto de manifiesto. Tenemos un panóptico o una visión en la cual coexisten situaciones de abandono flagrante, de incuria flagrante. La casa, el hospital de Simón Ruiz de Medina del Campo, un auténtico vergüenza desde el punto de vista patrimonial. Ahí está abandonada. Tenemos recuperaciones y rehabilitaciones, como se han hecho efectivamente en Arevalo, por ejemplo, el arte de Mudéjar, en Olmedo, en otros lugares de la comunidad, etcétera, etcétera. Y luego tenemos efectivamente parques temáticos que de cara al aprovechamiento turístico, Castillo de los Pormazares, por ejemplo, incluso Santiago Millas de la Barragatería, pues nos dan una idea efectivamente tergiversada de lo que es efectivamente la autenticidad del patrimonio. Porque el patrimonio no puede perder autenticidad. La cultura tiene que preservar su autenticidad y ser efectivamente un valor añadido que se incorpora al territorio para que tanto la sociedad que lo vive como los que puedan disfrutar de ella puedan evidentemente apreciarlo en su autenticidad, en su esencia misma. Como en otras cosas, evidentemente aquí se ha actuado tarde y no será por los esfuerzos que se han hecho. Yo no quiero mencionar a nadie de los que están presentes en la sala, pero aquí se han hecho muchos esfuerzos en materia de reconocimiento de patrimonio inmobiliario, de romanización, de restos arqueológicos, en fin, enormes esfuerzos. Y sin embargo, la sociedad no los ha percibido como tales porque no se le ha transmitido desde el punto de vista didáctico, pedagógico, esa dimensión cultural. De todas formas, hay que señalar que evidentemente hay iniciativa, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, que está haciendo grandes esfuerzos por ello, la Fundación de Santa María la Real, que lleva a cabo, que gestiona y dirige José María Pérez Benidis, el románico atlántico, recuperación del románico palentino, etcétera. Parcial recuperación del canal de Castilla, que está en estos momentos saliendo un poco del abandono que estaban algunos sectores, recuperación del patrimonio industrial, etcétera, etcétera, están ofreciendo atisbos que suscitan aprobación, que merecen ser constatados. Y no solamente en Castilla y León, podemos hablar también en Castilla-La Mancha, en Aragón, en el interior de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, etcétera, etcétera. El problema ya no es ese, de todas formas, porque, aunque evidentemente requiere un esfuerzo financiero, el patrocinio y el mecenazgo funcionan, como ocurre en la recuperación del románico atlántico en la provincia de Zamora y en el norte de Palencia, pero, sin embargo, el problema está, a mi modo de ver, no tanto en la cultura o reconocimiento,
reconociendo la importancia de la formación cultural y la sensibilización por el patrimonio de cara a las sociedades afectadas, sino sobre todo en la recuperación de la actividad. Porque evidentemente estamos asistiendo a un fenómeno curioso. Con esto poco. No es que estemos solo ante la España vacía, porque como ha dicho antes Sergio, el vacío total no existe. Es cierto que hay pueblos abandonados, pero el problema no es ese. El problema es que se está produciendo una España del mundo rural transformada, modificada. Al pasar del espacio demográficamente asociado a la producción agraria y a la actividad económica, al espacio supeditado a las competencias ocasionales y circunstanciales del ocio urbano. De ahí la remodelación y la construcción que está viviéndose en los pueblos y que llama la atención. Y que además llama la atención, al menos en Castilla y León, más aún que en otras regiones españolas, eso hay que decirlo, por el feísmo, por la falta de sensibilidad a la hora de reconstruir los edificios. No hay una disciplina urbanística que normalice y que integre las obras que se llevan a cabo con la arquitectura vernácula respetada en su personalidad estética. Entonces, los pueblos se vacían, pero no se abandonan por completo. Son pueblos ocasionales, de ocio circunstancial, de fin de semana, de temporada estival. Vamos a Santiago Miñas, en la Maragatería, y los deslumbran. Casas espectaculares, magníficamente restauradas, una arquitectura maravillosa, silencio, vacío. Va un martes o un miércoles y no hay nadie, no hay nadie. Va el fin de semana, se abren los restaurantes donde se cocina espléndidamente, por cierto, el cocido maragato, y se llenan de gente. Al caer la tarde del domingo, la soledad acaba imperando en el pueblo. Este es el panorama que tenemos. Ese es el panorama que tenemos. Y hay otra reflexión con la que concluyo. Si este es el escenario en el que nos encontramos, ¿qué es lo que se puede preservar? ¿Por dónde tiene que ir la defensa del mundo rural abandonado? ¿Se puede salvar algo? ¿Se puede defender algo? Hay que apostar por opciones estratégicas que de alguna manera consigan preservar la vida, la vitalidad, y al mismo tiempo hacer un espacio confortable, capaz de garantizar el bienestar de la sociedad en condiciones dignas para que el modelo urbano no sea el único prevalente, porque se da la circunstancia de que muchos de los que hablamos de este tema y mostramos con mayor o menor convicción nuestras nostalgias en Valladolid, en Madrid, en Sevilla y en Valencia, todos vivimos en las ciudades. Todos vivimos en las ciudades. Yo vivo en una ciudad también y no tengo intención de mudarme de una ciudad. Lo confieso en el nombre, además. En cuanto a la cultura, el patrimonio y demás, a mí me... Yo hay una cosa que me pregunto a veces, ¿qué tiene que yo creo que no se ha investigado? En las últimas elecciones francesas, la distribución del voto del Frente Nacional, a veces me llegaba entonces y me dice, mira, la Francia vacía vota al Frente Nacional, es la Francia vacía que no existe, pero bueno, la Francia rural vota, dice, ¿en qué medida es responsable? Siempre se asocia a también un prejuicio, ¿no? que a veces sustentado, o que pretende sustentarse en datos, pero cuando mira los datos de cerca, hay que darle muchos matices, un prejuicio que habla de que lo reaccionario y lo conservador, y sobre todo lo reaccionario, proviene, ¿no?, del ámbito del campo. Yo no sé si se ha estudiado algo que si no se ha estudiado merecería estudiarse. ¿Sabéis que André Malraux, el escritor, fue ministro importantísimo de De Gaulle, ministro de Cultura y probablemente uno de los inspiradores de la teoría de la excepción cultural francesa,
probablemente el diseñador del acuerdo cultural francesa que se ha venido siguiendo y que parece que Macron va a seguir fomentando la doctrina de la estación catalán, ¿no? Que se ha ido poco a poco afianzando desde la posguerra, ¿no? De que André Malraux fue ministro de Cultura. Y uno de los grandes proyectos estrellas de Malraux fue la recuperación de los pueblos históricos de Francia. Muchos de ellos que habían sido bombardeados, habían sido arrasados por los ataques después de la Segunda Guerra Mundial, había un proyecto a gran escala con muchísimo presupuesto para reconstruir esos pueblos monumentales. En España sabéis que hubo después de la Guerra Civil un plan de regiones devastadas que fue reconstruyó Brunet, reconstruyó un montón de lugares, dejó Belchite un poco ahí para escarmiento, para que, unas ruinas consolidadas y demás. Pero ese plan no tenía una sensibilidad patrimonial como sí la tenía André Malraux. André Malraux, con su proyecto estrella, lo que pretendía era devolver el esplendor perdido de los siglos a los pueblos y ciudades francesas que habían sido devastadas por la guerra y por el olvido también. ¿Cuál es la consecuencia hoy de ese plan llevado a cabo en muy poco tiempo y con una dotación presupuestaria enorme, una enorme homogeneidad? Y la creación, yo creo, de lo que hemos dicho antes de ciudades Potemkin. De ciudades Potemkin que son decorados turísticos y que tienen esta vida, como tú has dicho con los restaurantes maragatos, que son lugares de esparcimiento urbanita y ya está, pero que no tienen una vida y que además en Francia son tremendamente homogéneos. Una de las de esa sensación de homogeneidad que te da Francia se debe precisamente a André Malraux, se debe a que reconstruyó todos los pueblos más o menos igual, con una idea simplificada del pasado francés, de la grandeur, inspirado en los tres mosqueteros, inspirado, yo creo que se reconstruyó Francia inspirándose en las novelas de Dumas más que en otra cosa, y por eso Francia se parece a una novela de Dumas, porque la rehicieron así, porque entonces cuando nos acercamos al patrimonio y lo sublimamos e intentamos aprovecharnos de ello y crear pueblos monumentales reconstruyéndolos, muchas veces se hace atendiendo a una idea estilizada del pasado, a una idea muy sublimada y a veces muy simple, que tiene más que ver con la espectacularidad de la idea que tenemos generalmente de lo medieval, sea lo que sea eso, y vamos reconstruyendo al final pueblos que se parecen mucho unos a otros. Se pueden ser intercambiables, no sabemos. Si retratas Ponferrada desde según qué ángulo, pues te puede parecer cualquier otro pueblo, ¿no? Necesitas un pie de foto para saber qué pueblo es, ¿no? Es difícil reconocer, porque todos tienen su castillo, todos tienen su torre, todos estos son lugares reconstruidos. ¿Qué quiere decir reconstruidos? Que son lugares actuales, que no estamos hablando de patrimonio, no estamos hablando del pasado. Esto, añadido a otra cuestión, y es dónde quiere vivir la gente. ¿Por dónde quiero decir cuándo? ¿Cuándo quiere vivir la gente? ¿Nosotros queremos vivir en 2017 o queremos vivir en un tiempo irreal llamado Edad Media, que es un día de la marmota constante en el cual nos dedicamos a servir cordero a los que vienen de Valladolid, de Madrid, de Barcelona y después nos quitamos el disfraz de posadera? Y en fin, nos ponemos a ver series de Netflix. ¿Dónde queremos estar? ¿Viendo series de Netflix o siendo la posadera permanente? Quiero decir, ¿dónde eso no araña, no destruye también la noción misma de comunidad y la noción misma de contemporaneidad? ¿Dónde quieren vivir esos pueblos históricos? ¿En su historia o en 2017? Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de acercarte, ¿no? Yo creo que muchas veces banalizamos eso, creamos una homogeneidad que se parece mucho a la homogeneidad de las calles comerciales de H&M. Todas las calles comerciales del centro de la ciudad se parecen, pero todos los pueblos medievales también se parecen. Y eso creo que tenemos que tenerlo en cuenta porque esa banalidad también acaba afectando y acaba creando lo que decía en mi primera intervención, pueblos potentes, ¿no? Pueblos trampantojo, en los que realmente dentro no hay nada. Bueno, creo que nos quedan 10 minutos si hay alguien entre el público que quiera preguntar. Yo creo que no tengo disposiciones de ceder un micrófono, pero contamos con la buena acústica. Sí que tenemos. Hola, gente. Estamos. Estamos hablando. ¿Está ya funcionando? Sí. Bueno, la pregunta para el señor Manero. Nos conocemos de hace tiempo con un amigo común. Encantado, de acuerdo. Pero creo que voy a discrepar mucho con usted. Primero, Castilla-León
tiene un problema muy grave, primero porque es la comunidad más grande de Europa, con una despoblación, me parece que Italia tiene un índice en alguna comarca mayor, pero una despoblación enorme, pero la gente se marcha porque los servicios en Castilla y León no son buenos. Y se marcha también porque los políticos hacen excesiva demagogia con nosotros. En cierta ocasión, hablando con un político, yo le propuse, y luego hablaremos de otras cosas, que por qué no se utilizaba un canon energético para financiar las zonas rurales. Y me dijo, ¿estás loco? Voy a castigar a mis votantes de la ciudad por los del campo. Por lo tanto, políticamente, este es un tema que me interesa. Y la despoblación irá poquito a poquito desapareciendo y el problema se arregla solo para los políticos. ¿Vale? Eso por un lado. Segundo... Voy a pedirle, por favor, que no se extienda mucho, porque puede haber por lo menos dos o tres preguntas, sino porque ya más. Segundo, en Castilla y León ha habido muchas oportunidades para crecer y se han demostrado que han sido capaces de hacerlo. Desde ese, en el año 75, la ocupación, voy a ser breve, la ocupación por hectárea de la remolacha era 0,1 hombre por hectárea y ahora es 0,1. Fíjense la rentabilidad que ha ocurrido, lo cual quiere decir que la gente es capaz de hacer cosas aquí. Primero, yo soy pragmático, no he visto soluciones aquí. He visto, sí, cuáles son las causas y los efectos que ha producido, pero las soluciones no. Y hay tal cantidad de oportunidades en el campo que nadie aquí las ha visto. Oportunidades que se las voy a empezar a decir a nivel agrícola, a nivel a nivel de transformación agroalimentaria, a nivel de silvicultura, a nivel, podemos seguir, de turismo. En conjunto, hay tal cantidad de oportunidades que nadie hasta ahora las está abordando. Primero, los políticos porque no quieren, segundo, porque los teóricamente que trabajan este tema, como usted que está trabajando, pero teóricamente no se bajan aquí. Hay soluciones fantásticas, el caso de Agropal es una solución perfectamente que se puede llevar a otros sitios. Le podía dar muchas cosas que aquí no han salido. Por lo tanto, Castilla y León sí tiene solución, pero lo que hace falta es que los que tienen que poner remedio a esto, lo hagan. Castilla y León y España tienen un problema. Muchos problemas, pero en lo particular. Los servicios no son malos. No creo que la dotación de servicios asistenciales, educativos en Castilla y León. Podemos hablar. Es decir, siempre se puede optimizar los servicios. Siempre se puede mejorar los servicios. Aumentar las dotaciones. Pero en estos momentos, con los datos en la mano, no puede decirse que en estos momentos el mundo rural en Castilla y León tenga una asistencia sanitaria insuficiente. No la tiene. Vamos a las estadísticas. No, pero vamos a ver. Permítanme porque nos conocemos. Simplemente. No, hombre. Luego hablamos. Perdón, estoy todavía. Déjame que te conteste. Perdona. Perdóneme, pero si cuando Fernando quiere responder a la pregunta que usted no, ya formuló, perdona. La segunda idea. El problema es la actividad económica. El problema es que España, por las razones que sean, tiene un déficit de capacidad empresarial capaz de retener la población y de fijar la población. A nivel general, si eso ocurre a nivel general, lo que motiva que en estos momentos España sea un país exportador de mano de obra cualificada, precisamente porque la juventud no tiene capacidad de acogida en el sistema productivo, esto se acrecienta en el mundo rural. Es decir, hay un problema de cultura empresarial que hace que en España la creación de riqueza capaz de generar empleo tenga, frente a lo que ocurre en otros países europeos, un déficit considerable. ¿Oportunidades en el campo? Por supuesto que sí. Pero tú bien sabes también que en estos momentos Castilla y León es la segunda región de España que recibe más dinero de la PAC. ¿Saben ustedes cuánto recibe Castilla y León de la política agraria común? 1.000 millones de euros al año. 1.000 millones de euros al año para fijar las rentas. Los agricultores nunca han vivido como con la política agraria común. ¿Y dónde han destinado la pasta? A comprar pisos en las ciudades. Conozco familias enteras de Medina del Campo
perdón, de medida campo de tierra de campos, que todos viven en la capital, todos viven en la ciudad. Es decir, por paradójico que parezca, y sin que trasciende ahora que no soy nadie, creo que efectivamente la política agraria común ha contribuido al vaciamiento demográfico. ¿Perdón? Es política, política agraria, es política comunitaria que demuestra... Bueno, yo no voy a hacer... No, es que está, es muy cómodo, es muy, perdón, no. Es decir, yo me opongo radicalmente a la idea, me opongo radicalmente a la idea de pensar que España y la sociedad española es un pueblo lleno de bondades y los políticos son un desastre. No lo creo. No lo creo. Creo que la responsabilidad es compartida. Esto está dejando de ser un debate. No tiene la palabra. Perdóneme, pero no tiene la palabra. Gracias a eso la pregunta. Mándeme donde usted quiere, pero no tiene la palabra. Si hay alguna pregunta más que formular y que esperar la respuesta sin interrumpir, adelante. Por favor. Es muy extenso y voy a procurar ser muy concreto. Estamos en el 2017, ¿eh? Entonces eso yo creo que es una verdad. Claro, hay que dejarse un poco de la nostalgia, de los tiempos pasados, de la leche a jarreo, de las pipis y de toda esa historia, porque eso no es el mundo rural. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras en las que estoy en el más absoluto. Fernando, y otras a lo mejor no coincido tanto. Se puede abordar el asunto desde muchos puntos de vista. Yo me haría una pregunta. Por ejemplo, cuando se habla de servicios, todas estas cosas, yo preguntaría a toda esa cantidad de funcionarios que trabajan en las cabeceras de partido, por lo mío, en Villadiego, donde van no sé cuántos funcionarios al día, ahora algunos ya lo van, juez, registrador, notario, que antes... Es decir, yo hace poco estuve en Guadalajara ciudad, y conocí a agricultores que trabajaban a 100 kilómetros, que tenían los campos a 100 kilómetros, y su casa la tenían en Guadalajara. Madrugaban, cogían su coche, trabajaban y se volvían. Ni siquiera los agricultores se quedaban a vivir en el pueblo. O sea, si ni siquiera el agricultor, es muy difícil volver a eso. Pero es verdad que hay una acción política que se podría hacer, y es modificar los criterios y los procesos de selección del funcionariado, que ahora mismo, por ejemplo, en el caso de los profesores, con las interinidades y como está organizado, solo conciben su paso por los pueblos como una transición a la espera de conseguir otra plaza. Entonces, ¿para qué? Si eso es una transición, si por aquí voy a estar solo un año, voy a estar 6 meses, ¿para qué me voy a coger una casa si voy itinerando hasta? Y además mi propósito es quedarme en la ciudad, quiero decir, maniobro todo
todo lo que puedo para poder crear una ciudad. Si tú modificas eso, pero eso es porque el sistema de selección del funcionariado está diseñado así. Tú puedes diseñar otro sistema en el cual haya otro tipo de incentivos, hay otro tipo de plazas, hay otro tipo de... No sé cómo, no tengo la idea, no sé cómo se puede diseñar. Pero desde luego lo que sí sé es que tal y como está diseñado el sistema ahora mismo, todo invita a huir, todo invita a salir de ahí. Es decir, entonces habría que replantearse esa selección del funcionariado, del personal, para conseguir que gente que quiera, que seguro que hay alguien que quiere, se quede y en esas plazas y se quede en propiedad. Y no se esté un año o dos a la espera, como en un limbo, a la espera de que le den plaza en la ciudad. No, pero vamos, creo que por ahí podría ir. No sé si solucionaría las cosas. Claro, pero... Claro, pero si tú tienes la plaza en propiedad, o sea, no fijan su residencia porque es una cosa transitoria. Si ya tu vida, si los próximos 30 años de tu vida se van a pasar ahí, igual ya te planteas si merece la pena hacer 120 kilómetros de coche todos los días. Te cambias la perspectiva, es otra cosa. Queda turno para una pregunta más. Concha, que sé que tú que vas a ser breve, por favor. Una pregunta más bonita. Son las élites las que propician la despoblación rural, ¿o es un fenómeno natural? Y lo digo porque el cambio climático está aquí, las viñas, los viñedos, por ejemplo, y todas las cosechas de cereal se ha ido al traste en este año. Entonces no sé qué es lo que pasa. Si las élites intervienen, si no intervienen, cómo intervienen y a dónde se puede llevar. Bueno, pues sí. Que me interesa que se diga eso. ¿Es para mí? No lo sé, suena casi a mano negra, ¿no? Las élites que quieren... Yo no creo ni en fenómenos naturales ni en conspiraciones ni manos negras. No creo que haya una voluntad orquestada para vaciar el campo, ni tampoco creo que ese vaciamiento sea un fenómeno natural, es un fenómeno social. Y es un fenómeno social muy complejo que responde a un montón de cruces de voluntades y de involuntariedades también, ¿no? Entonces, creo que... Las causas son tan complejas como las consecuencias, ¿no? En ese sentido, no creo que haya una voluntad. Sí que es verdad que resulta más cómodo, desde un punto de vista político, el concentrar a la población, es verdad, pero no creo que haya una manera que nos lleve a ello, ni tampoco que sea un fenómeno natural, porque no existen los fenómenos naturales en las migraciones. Las migraciones son procesos sociales que se pueden, sobre los cuales se puede intervenir y sobre los cuales se interviene, ¿no? Pero no creo que se esté interviniendo en ese momento. Lo que no se está haciendo nada para evitar esa concentración, eso sí. O sea, por omisión sí, por acción no creo. Hombre, es evidente que los procesos sociales, económicos y territoriales dependen del modelo. El modelo hoy imperante en las sociedades modernas es claramente selectivo territorialmente hablando. Prima unas áreas frente a otras. Hay espacios que tienen dinámicas de crecimiento por sí mismas en virtud de sus economías de escala y otras que en cambio quedan claramente desfavorecidas porque no son capaces de alcanzar esas economías de escala. No hay que recurrir a mano negra ni tampoco atribuir una responsabilidad a las élites evanescentes acusándolas de todos los males de la patria, como decía Macías Picabella. Es decir, se trata efectivamente de tomar conciencia del problema, porque yo creo que efectivamente esa es una insuficiencia que se detecta. Y luego hacer que efectivamente esos escenarios que están en situación crítica puedan preservarse, puedan sobrevivir procurando de alguna forma salvar aquello que pueda mantener a la población, fijarla ofreciendo unas condiciones dignas de vida y de trabajo. Porque yo creo que efectivamente el problema del mundo rural es un problema de pérdida de oportunidades de empleo en los sectores no agrarios, toda vez que el sector agrario en estos momentos, en virtud de la mecanización, de la tecnificación y de las ayudas provenientes de la Unión Europea, está en unas magníficas condiciones. Bueno, pues no queda sino que agradecer a Sergio, a Luis, que ya se nos fue pronto, y a Fernando su participación, a ustedes también, su presencia y su participación también. Quiero citar a José María Pérez Peridis, cántabro de nacimiento y palentino de Aguilar de Campó por vocación, que para explicar sus objetivos en la puesta en marcha de la Fundación Santa María la Real, dice: «No queremos que nuestro entorno cierre a media tarde, sino que siga viviendo, avanzando, creciendo, creando, teniendo mucho futuro, como tiene mucho pasado». Muchas gracias.
¿Tienes ahora la firma? Sí, ahora tengo la firma, sí. ¿Quieres anunciarlo? Pues sí, casi que tengo.